Hola niños, ¿cómo están? Yo estoy toda iluminada de muchas luces doradas que me están ayudando a hacer este video de la semana. Bien niños, vamos inmediatamente a trabajar todo lo que tenemos que contar durante esta semana. Así que voy a compartir con ustedes el libro. Recuerden que estamos trabajando en el tomo 3 y esta semana comenzamos con una actividad muy entretenida, que es este rompecabezas. Si estuviste en clase, ya sabrás cómo lo tienes que hacer. Vas al final de tu tomo 3 y buscas esta página, la página 703. Luego, recortas las piezas enteras, no cuadradito por cuadradito, sino que todas las piezas que están dibujadas enteras, una vez que las cortas todas, armas este tablero del 100 con los números del 1 al 100, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que está en columna? Esta es la columna de los 0, de los 9, de los 8, y eso también te va a ayudar a ubicarte. Una vez que la armas, al final ya la tienes toda armada y finalmente pegas, ¿ya? Para que, por si te equivocas, puedas ir cambiando las piezas. Bien, luego vamos a usar este tablero del 100 para completar ejercicios y poder ir completando las secuencias. Busco el 31 en el tablero, coloco el dedito y luego dice, use la tabla del 100 para contar de uno en uno hacia adelante. Por lo tanto, vas agregando 1, avanzo 32, 33, tal cual como está en la tabla, hasta llegar al número que corresponda. Lo mismo con el 45, el 64 y el 57. Bien, aquí la tabla de 100 no está completa, así que lo primero que tienes que hacer es completar la tabla con los números que faltan para poder realizar la actividad de la secuencia. Usa la tabla de 100 para contar de uno en uno hacia adelante. Ubico el número en el tablero y sigo hacia adelante avanzando de uno en uno. 11, 12, 13 y sigo completando cada una de estas secuencias según el número en el cual comienza. ¿Ok? Bien. Algo importante que te quería mencionar, vamos a ver si lo hago acá, es que cuando tú estás contando del 1 al 10, ¿no es cierto? Completas la tabla, luego sigues en la siguiente fila, pero de nuevo de derecha a izquierda. Sigues a la siguiente fila y empiezas de derecha a izquierda. Bajas, pero empiezas, perdón, de izquierda a derecha. Bajas, empiezas de izquierda a derecha. Siempre de izquierda a derecha. Baja una fila y comienzas de izquierda a derecha. ¿Ok? Y aquí, ¿qué pasa? Que te dice que usas la tabla del 100 que ya completaste para contar de uno en uno hacia atrás. Por lo tanto, busco el 36 y retrocedo. Bueno, 36 en este momento no está, pero debiera estar aquí, en la columna de los 6, ¿no es cierto? 36 antes del 37, uno menos. Entonces, hacia atrás quiere decir que ya no voy aumentando los números, sino que los números van a ir disminuyendo hacia atrás. Yo digo 35, 34, 33, 32, 31 y aquí subo. Como estoy retrocediendo porque voy llegando al 1, subo a la siguiente fila y aquí sí que empiezo de derecha a izquierda. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Subo y vuelvo a comenzar de la derecha. 20. Y así, ¿ok? Entonces estos ejercicios van de 1 a 1 hacia atrás. Los números van disminuyendo. Uno menos. Bien, dice aquí, vamos a leer. Recuerda que todo lo que aparezca en tu libro desde la primera parte es importante que lo leas. Usar la tabla del 100. Para completar los ejercicios, busca el primer número de la secuencia en la tabla y cuenta hacia atrás. La tabla a esta vez la tengo completa. Por lo tanto, dice, use la tabla del 100 para contar de uno en uno hacia atrás. Nuevamente estamos contando hacia atrás, por lo tanto comenzamos. 19, lo busco.
Y sigo contando, 18, 17, 16, 15. Recuerden que si voy para atrás, tengo que llegar al 1. Si voy para adelante, voy a llegar al 100. 14, 13, 12, 11. Subo, pero comienzo de la derecha. 10, 9, 8, 7, 6. Y así, ¿ok? Bien. Y completamos de 1 en 1 con los números hacia atrás. Luego vamos a usar la tabla del 100 para ir completando los números y con esta página completamos, terminamos esta semana, porque es harto trabajo. Completamos todo el tablero del 100 con todos los números que me faltan, porque así me va a ayudar a seguir practicando la numeración. Y vamos a avanzar esta vez de 2 en 2 hacia adelante. Por lo tanto, aquí me acuerdo de mi amigo canguro y salto. 38, 39, 40. 40, 41, 42. O sea, voy saltando un número porque hago dos saltos. 42, 43, 44. Anoto el 44. 44, 45, 46. Anoto el 46. Me voy saltando un número. Y así voy completando y llegamos hasta la página en la que estamos trabajando esta semana, que es la página 567. Bien, niños, espero que hayan disfrutado estos días en su casa, con la familia, descansando, aprovechando de salir a andar en bicicleta o bañarse en la piscina. Y nos vemos durante esta semana para seguir aprendiendo acerca de la numeración. Muy bien, que estén muy bien y cuídate mucho. Nos vemos.